sono rapida. Mi sembra un blondino. Y la persona reconoce y recoge todos los pedacitos de barro de este vaso. And someone sees it and picks up these many different pieces of clay. Y lo lleva a takes it to the potter. Y me dice, yo amo mi vaso. Said, I love my vessel. Y yo entiendo, Señor. Que como tú eres el alfarero, you are the potter, nadie puede reparar. No one can repair este vaso. This un vaso que ha sido escogido, un vaso que fue señalado, de separar tu tierra donde tú estabas, de tu familia, te separó a ti. Tú no estás en Shalom porque tú quieres, sino porque Jehová te dijo, te voy a llevar a un lugar donde va a empezar a curar cada una de tus costuras. Al tomar el vaso, le dice al dueño, le dice, es casi imposible reparar este vaso. Está roto en tantos pedazos. It's broken in so many pieces. Y lo pone en un lugar. And they put it in one spot. Y sale el lugar donde están las ovejas. Cuando yo veo esto, hermano, yo patateo, yo grito, hago de todo cuando yo veo la palabra. When I see this, yo le digo a mi hijo, si la palabra de Dios no te toca a ti, myself, no va a tocar al tuyo. If the word doesn't touch you, pero si te toca a ti, va a tocar al tuyo. El alfarero sale corriendo y va a buscar las ovejas. Las ovejas tienen unos animalitos. The sheep have a few little animals. En Santo Domingo lo conocen como garrapata. No sé tampoco. Pero es un animalito que siempre viene chupando sangre. But they have these very small animals. Yo no sé si usted tiene algún miembro de su familia, ¿no? I don't know if you have any friends that are bloodsuckers. Mamá vive chupando. Que para curar este vaso, that's a cure this vessel, que fue roto en mil pedazos, that was broken in a thousand pieces, tiene que buscar esos animalitos. Y cuando lo agarra, lo mata. Y le saca la sangre. La sangre que ellos le habían sacado a la oveja. Entonces agarran agua. So then they grab the water. Luego, the clay, the lo mezclan con la sangre y la sangre de oveja empieza a cuidarlo y a taparlo así. Entonces resucitan ese vaso, un vaso lindísimo, un vaso escondido, pero resulta algo extraordinario, y es que el alfarero ve que este vaso empieza a destellar, begins a destellar diferentes luces. It begins to show different rays of light. Oiga este mensaje, hermano. Listen to this, please. Y ese mensaje se ve con tantos colores. It's más bello que el arco iris. More beautiful than the rainbow. Se queda sorprendido. And it's surprised. Porque después que te rompieron. This vessel is broken. Te agarran agua. Te agarran lodo. Y la sangre de la oveja. Cuando te pegan otra vez. Cuando te meten en el horno. El padero dice, qué lindo está el vaso. Y cuando lo saca. Dice, este no es como el vaso de honra. Yo no te voy a poner en la puerta. Este no se llama. Al vaso de la misericordia. Esto yo lo voy a encontrar. Porque es un vaso sumamente especial. Ese vaso para alguien que sea delicado. Mire, hermano, yo no sé si tú eres ese vaso. Ese vaso es escondido. En unas tinieblas espirituales. Entienda usted eso, hermano. Understand que nadie te conoce. No one knows you. El Señor dice, no, espérate. The Lord says, no, wait. Esta vez nadie te reconoce. Aleluya. Te voy a esconder. Ay, y tú pasas mucho tiempo en una oscuridad de Dios. And you go through a
No te desesperes, no te desesperes. No te desesperes. Pero tú dices, a mí nadie me ve. A mí nadie me enamora. A mí me dice, yo soy una persona que tengo tanto talento. Y la gente me ignora y me pasan por el lado. Es Jehová que me está protegiendo. Que por más que te quiera ver a Juan, Jehová me está protegiendo. Chapter 50, verse 11. ¿Quién hay entre nosotros? Who is among us? Que tema Jehová. That fear the Lord. Y oye la voz de su siervo. And obey the voice of his servant. El que anda en tinieblas. And walk in darkness. Y carece de luz. And has light. Confían en el hombre. Let them trust in the name of the Lord. Y otro en Jehová. Y se apoyan en los hombres. Y otros están apoyados en Dios. Amen. And stay upon his God. Oiga, mi hermano. Isaías 50, verso 11. Isaiah 50, verse 11. Oiga lo que dice aquí. Dice, he aquí. Behold. Que todos vosotros. That all ye. Encendéis fuego. And kindle a fire. Y os rodean de troas. That compass yourselves in sparks. Troa es una antorcha de fuego. That's a ray of fire. Y andan en la luz. And they walk in the light. Del fuego propio de usted. Of your own fire. Pero hay otros que están esperando. And there are others that are waiting. En la luz que viene de Jehová. In the light that comes from the Lord. No sé si usted me entendió. I don't know if you understand. Hay gente que tiene una luz. There are people that have a light. Pero esa luz es de los hombres. And that light is of man. Porque todavía no es el tiempo de que estés. Because it's not time yet. Fuera de la tiniebla de Dios. Si usted está entendiendo este mensaje, levánteme una mano, porque yo tengo que moverme. Eres un vaso escogido. Dios escogió a Job. Dios escogió a David. Dios escogió a Moisés. Dios escogió a Pedro. Dios escogió a Pablo. Dios escogió a Jesús. ¿Eres tú un vaso escogido? Gente que están separados para sufrir, people who are set aside to suffer, para que la luz de Cristo, so that Christ alumbre a través de ellos, shines through. Sin importarle las circunstancias. No, ¿o tú eres de los que te dan una mirada y ya se rompió? Or are you the one that you get a weird look and you're already? Vamos a seguir con el cuarto vaso. Let's keep going. El vaso limpio. The clean vessel. Yo me conocí con mi hija, pero ella me ayudó.